Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Estamos compartiendo estas breves indicaciones a fin de que su conexión y el webinar de hoy sea de mejor calidad. Trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si pierde audio o pierde señal, por favor presione reconectar e inmediatamente retornará a la conferencia. Las preguntas o inquietudes al speaker de esta noche las podemos realizar a través del chat que está hacia el lado derecho si está conectado de una computadora o en la parte baja si está conectado desde un celular. Recordarles que estamos desarrollando el segundo curso anual de actualización continua en pediatría, el módulo número 3. Este es un curso de actualización médica que cuenta con Aval Universitario, es organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y auspiciado por Laboratorios Aval. El módulo de hoy es vacunación contra COVID-19 en niños. ¿Qué dice la evidencia? Con mucho gusto les presento a la doctora Johanna Cebo, quien va a ser la moderadora, la doctora Cebo, médico infectólogo pediatra asociado al Hospital Metropolitano, Hospital Solca, Núcleo de Quito, Hospital de los Valles, Quito, Hospital Axis, Quito, Ecuador. Profesor de la Cátedra de Infectología Pediátrica de Posgrado de Pediatría de la Universidad Internacional del Ecuador. Colaboradora del programa de prevención y control de infecciones del Sanjud Children's Hospital Research y miembro de la red principal auspiciado por el Hospital Sanjud, prevencionistas e infectólogos con cáncer infantil en América Latina. Es la actual presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, Filial Pichincha, y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Doctora Joana, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por asistir a este segundo curso anual de utilización continua en pediatría. Este es nuestro tercer módulo y yo como siempre tengo un placer de presentar a mi gran amigo y excelente profesional, el doctor Luis Enrique Murguía, que es especialista en pediatría y un, con una subespecialidad en alergia e inmunología clínica. Es inmunólogo y alergólogo pediatra en el Alberta Children's Hospital, profesor asociado clínico por la Universidad de Calgary miembro fundador y actual presidente del Clinical Immunology Network de Canadá, investigador del Alberta Children's Hospital Research Institute, investigador del Premier Immunodeficient Treatment Consortium. Este, en este momento vamos a dar inicio a esta charla, creemos que es muy importante. Sabemos que COVID nos ha acaparado mucho en todos estos dos años, pero... Sigue siendo todavía un problema vigente. En niños todavía tenemos muchas dudas y por esa razón quisimos abordar la vacunación y quién más que Luis Enrique, que es inmunólogo, que nos puede orientar y guiar y resolver muchas dudas sobre esto. Adelante, Luis Enrique. Qué gusto tenerte con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Uh, eh... Es un gusto estar, estar presentando con ustedes y gracias de nuevo por, la, por siempre el, el cariño y la invitación a, a, a estas charlas. Espero que esta sea de, de su agrado también. Ah, como bien lo mencionó la doctora, eh, Acebo, soy Luis Enrique Murguía Favela, soy un monólogo pediatra en, en Calgary, en Alberta, Canadá, y hablaremos de la vacu vacunación contra COVID-19 en niños y qué, qué es lo que dice la evidencia al respecto. Uh, eh, gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría por la invitación y a, a su presidenta, la doctora Acebo y mi, mi gran amiga Joana. Uh, este es un poco el esquema de la presentación. Hablaré un poco de la, la situación actual de las vacunas en, en general para situarnos en el mundo, en la, la particularidad de los niños, que es lo que nos trae a la plática del día de hoy. En, eh, un poco de eficacia y seguridad de las vacunas, además de la pregunta actual sobre dosis adicionales y refuerzos, y un poco las proyecciones a, a futuro en cuanto a niños eh, pequeños, bebés menores de 5 de, de años y, y las vacunas que, y el, el, el saber que hay vacunas, más vacunas en el horizonte. ¿Cuál es la situación actual de, 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 en, en, a, nivel, a nivel mundial inicialmente? Pues uh, ya sabemos que ya uh, un 65% de la, de la población mundial ha recibido al menos una dosis de alguna de las, vac de las vacunas eh, disponibles contra COVID-19. Eh, esto habla de eh, más, casi, casi 12 mil millones de dosis que se han administrado a nivel global. Eh, y, y cada día se administran casi 11 millones de dosis a, a nivel mundial. Y bueno, todos son números muy, muy alentadores, muy, muy buenos. Sin embargo, sigue habiendo inequidad en, en el mundo y solo el 15% de las personas que en países de bajos re recursos han recibido al, al menos una dosis. Eh, y hay todavía mucha, mucha gente por, por vacunar a nivel a nivel mundial a pesar de los números eh, importantes y el progreso que se ha hecho en estos ya uh, dos años desde que inició todo este todo este esta situación global Ah, si, si vemos un poco los porcentajes de la población por algunos países representativos, esto es la cantidad o la de, de, el porcentaje de pacientes vacunados contra COVID al, a dos, hace dos días en, en diferentes países y voy a resaltar algunos, eh, por ejemplo, Cuba y Chile, que están eh, liderando en, en, en cuestión de, de Latinoamérica en cuanto al porcentaje de su población que ya ha completado el protocolo inicial y para esto protocolo inicial es eh, se habla de las de las dos primeras vacunas de un de las dos primeras dosis de las vacunas más utilizadas a, a, a nivel de, de de COVID eso eso quiere decir que completó el inicial aquí se encuentra Ecuador que también eh, una, un, un gran esfuerzo en tener ya casi el 85% de su población completado el protocolo inicial Uh, lo cual es muy comparable con eh, si tomamos a Sudamérica en 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 general. Y, eh, y, y nos van ganando a, a, en la cuestión de si tomamos en cuenta todo norteamérica o si tomamos en cuenta al mundo al mundo completo y aquí está lo que hablaba hace un, en una diapositiva sobre eh, países de, de bajos recursos eh, Si los si ponemos todos en, en un grupo solamente el 15% de la población de, de tales países han contado con al menos una dosis de la del, de la vacuna. Lo cual, lo cual habla de que este, seguimos con, con trabajo por hacer. Uh, si hablamos eh, fuera de porcentajes, en, en total la, la cantidad de personas que, que lo han recibido. Esto es muy significativo. Ecuador lleva 15, son 15 millones de personas para una población que, si, 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 corrígenme si, si estoy en lo, en, en lo incorrecto, pero son un poco más de 17 millones viviendo en, en su país. Así que esto es una, es una gran labor que, que merece ser celebrada: que el que tengan 15 millones de personas con el, el protocolo inicial completado. Y esto es al hace dos, a los datos de, de la información desde de hace dos días. Ah, sin embargo, sigue habiendo retos, sigue habiendo problemas. El problema número uno a, 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 en el momento es que hay todavía millones y millones de personas que no han tenido ni siquiera que no han tenido un, eh, dosis de sus vacunas, ninguna dosis de la vacuna. Entre más rojo se ve el, el, el país, quiere decir que hay más personas sin siquiera una dosis de la vacuna. Y es no solo un problema para los para el, dichos países, pero es un problema global. Como saben, eh, entre más personas estén sin vacunar, eh, ponen a todo, el, a todo el resto del, del mundo en, 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 en peligro de, de nuevas variantes, de nuevos problemas, de resurgimiento de, de, de brotes. Así que esto sigue siendo el problema número uno, la, la cantidad de personas que, que hay. El problema número dos es que pues que no se ha ido, seguimos con el virus, el, el virus no solo sube y baja, estamos en este punto en este momento en donde algunas eh, partes como eh, nosotros aquí en Canadá, Alemania, en, esta, eh, en le, le Estados Unidos, estamos viendo un repunte, quizá no sabemos, es muy difícil predecir qué tan alta será la siguiente ola, eh, pero sabemos que ahorita la... Una de las variantes predominantes en todos lados es este Omicron y de, de Omicron es la, la segunda variante, la BA2. Uh, y, uh, y, pero en, en Ecuador parece ser que están ahorita muy estables las cosas, pero como les digo, no, no, no hay que uh, quitar el dedo del renglón sabiendo que no, no, no nos hemos librado de este virus que nos sigue dando sorpresas eh, cada, cada vez. y el y, el, y esto está ligado al, al problema número tres, que es el, el, la, el surgimiento de variantes. Entonces, cada, cada variante ha traído sus, sus retos y, sus, y, y cosas por, por comprender. Uh, incluso muchas de las manifestaciones parecerían uh, diferentes de una a otra, la, la gravedad, el, el grado de contagio o, o la velocidad de contagio como bien lo sabrán por ya dos años de, de, de seguir escuchando sobre, sobre este virus y cómo ha ido, cómo ha ido cambiando y evolucionando. Entonces, uh, y, y seguramente seguiremos eh, comprendiéndolo más y, y, y conociendo nuevos de sus, de sus variantes. Entonces, um, esto es un poco a, a nivel general la eficacia de las vacunas y, y, y cómo, ha, cómo ha ido evolucionando las variantes y también la importancia de, de por qué es un problema el, el resurgimiento de variantes, porque las vacunas, todos estábamos muy, muy contentos al principio cuando veíamos porcentajes de prevención de enfermedad o de infección tan altos como el 90 y más allá del 90% para muchas de las vacunas que se desarrollaron y cómo las, las diferentes variantes que fueron apareciendo después como beta, gamma, delta disminuyeron en, 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 en algunos casos la, la, la efectividad, pero no tanto fue hasta esta nueva variante de Omicron en donde hemos visto el, 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 um, el descenso más importante en cuanto a la, efe, a la eficacia de la, de la vacuna, eh, de las vacunas actuales en prevenir. Eh, eh, infección y enfermedad. Afortunadamente siguen previniendo hasta el momento y eh, siguen previniendo eh, infección, eh, enfermedad muy grave, hospitalizaciones, eh, terapia intensiva y, y muerte en, en una forma significativa, pero, sin, sin, pero esto solamente para, para hablar de, la, de, de que esto puede ca seguir cambiando y la efectividad la eficacia de las vacunas podría ir disminuyendo. Esperemos que no, es difícil predecir, pero aquí eh, es un ejemplo claro de, de que tenemos que seguir pendientes de la, de la situación. Eh, aquí en, en, en negrillas puse las vacunas que me parece son las que están autorizadas en, en su país uh, para que tengan un poco un marco de referencia de cómo, de cómo está en los datos hasta este mes en cuanto a, a la eficacia en prevenir la, la enfermedad y en prevenir la infección por las diferentes vacunas. Ok, bueno, y esto nos trae al siguiente, a, a, a lo que nos, nos trae para esta charla, que es platicar de, y los niños qué, ¿cómo, cómo podemos evaluarlos? Bueno, sabemos para empezar que la infección y la enfermedad por COVID-19 en niños es, ha, ha sido afortunadamente y desde el inicio de la, de la pandemia, ya dos años, una, en general una infección leve y moderada. Es realmente algo que como, como pediatra Hemos estado siempre... Eh, como en stand-by eh, de saber cómo, cómo va a tratar a los niños y hasta el momento no, no hemos sido los pediatras los, los que estamos en la, en la línea de, frontal de la guerra, eh, afortunadamente para los niños, eh, desafortunadamente para los adultos y los adultos mayores, como saben, han tenido los mayores problemas. Uh, en general, a las tasas de hospitalización y muertes si, han seguido siendo bajas en, en, para la población infantil. Sin embargo, sí se han identificado recientemente en, en estas, estas semanas, una, una publicación eh, donde habla de un, con un grupo grande de, de todas las hospitalizaciones a, ni, a nivel eh, eh, de varios países, los factores de riesgo de una de enfermedad grande, grave en aquellos que sí se requieren hospitalización, aquellos niños que sí requieren hospitalización. Si hablamos de niños pequeñitos, menores de un año. A los factores de riesgo que se han identificado para enfermedad grave por COVID-19 es la prematurez y anomalías cardíacas y congénitas, lo cual eh, obviamente tiene, tiene sentido. También para los, aquellos de 1 a 5 años de edad, eh, si tienen eh, preexistente una enfermedad pulmonar crónica. Trastornos neurológicos, enfermedades cardiovasculares o metabólicas, hipertensión, como en el caso de los adultos, la hipertensión es un, un factor importante de riesgo de cardiopatías congénitas y, por supuesto, inmunosupresión, en, en inmunodeficiencia, que son cosas que, que es, es mi, mi principal área de, de trabajo es en, en pacientes con inmunodeficiencias. Y de 6 a 11 años, eh, obesidad, dependencia de tecnología, par, por, por esto quiero dec decir eh, dependencia de, 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 por ejemplo, pacientes con traqueostomía, pacientes que dependen de, de diálisis o oh, que están que necesitan eh, ventilación mecánica. A enfermedad cardiovascular y epilepsia. Entonces, estos son eh, los principales factores de riesgo que al, 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 al menos este estudio que está por, por publicarse formalmente identificó en, en nivel de, de un grupo grande de, de pacientes eh, pediátricos hospitalizados. Um, ahora bien la otra la otra situación en los niños que es lo que fina, finalmente ha, ha mantenido ha, ocupados o sea, a pediatras y pediatras infectólogos, pediatras reumatólogos a, a nivel mundial es esta la aparición del síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Uh, entonces, esto es una de las de las complicaciones que hemos que hemos eh, batallado como, como, como pediatras, eh, sin tener la enfermedad graves y, y, o letales que, que se han visto a nivel, a nivel de la población de adultos. Pero sin embargo, con, con, con pacientes con significativa inflamación significativa. Esto son solamente casos reportados uh, de, uh, diariamente uh, para, la, para la CDC. Entonces, ahorita parece que estamos en un, en un buen nivel en cuanto a los casos diarios de, de síndrome multisistémico. Quizá uh, hablando un poco de que también uh, las variantes de, de COVID podrían tener una diferencia en cuanto a la, a la, a, a la incidencia de casos de, de síndrome inflamatorio multisistémico y quizá Omicron no es una tan grave, pero vamos a seguir valorando y observando los, la información y los datos que, que se sigan publicando. Um, Ahora bien, ¿cuál es la evidencia? Eh, la evidencia eh, pro, eh, para favorecer la vacunación a nivel infantil. Han, han sido varios los ensayos clínicos desde, de, de, desde el inicio de, de todo esto. Obviamente, los primeros en reportarse y de los cuales hablé en alguna de las charlas anteriores eran más que nada puros datos sobre, sobre adultos. No había, no había datos en niños en el primer año, un año y medio después del inicio de la pandemia. Fue hasta. Eh, este año pasado en cuando empezaron, se empezaron a publicar ya datos para adolescentes primero y luego ya niños más, más jóvenes y las primeras que empezaron a dar datos uh, fueron las, las vacunas de mRNA mensajero que son las que en la mayoría de los países es las que están autorizados, yo sé que eh, también voy a hablar un poco de la, de la vacuna Sinovac que sé que es la que tienen autorizada también ustedes en, en Ecuador nosotros en Canadá solo tenemos autorizadas la, eh, eh, Pfizer y Moderna para niños y a, a, adolescentes. Eh, entonces, la estos dos primeros estudios son sobre la vacuna eh, de Pfizer. Um, el, es, son ensayos, el primero fue el ensayo fase 3 con mil más de mil adolescentes en los que se les dio 30 microgramos del RNA mensajero con un intervalo de 21 días y en la eficacia contra COVID-19 sintomático fue el, del 100%, lo cual es sum sumamente eh, alentador. Lo mismo para la, la, la fase 2-3 en niños de 5 a 11 años, en, cuan, en los que la, la eficacia contra COVID-19 sintomático fue de casi 91%. Ahora es importante también pensar cuando cuándo se obtuvieron estos datos, cuándo se publicaron, y todos estos fueron durante la, la, de la, la, la ola de, Delta, de la variante Delta. Entonces, todos estos números eh, tendrá, tienen que ser analizados cuidadosamente porque variarán, de, de variant, de variarán de, dependiendo de la, de la variante de, de, de COVID. Y las, las siguientes dos hablan de la, de la vacuna de Moderna. El primero es del, en la fase 2.3 en, en adolescentes. Eh, como como eh, pueden saber, la vacuna de Moderna difiere de la de Pfizer en la dosis. La vacuna de, de Pfizer... La, la dosis máxima es 30 microgramos eh, versus la de moderna en las que se, se da una dosis mayor de microgramos de mRNA. Eh, sin embargo, los detalles eh, de, la, de la receta de las vacunas no, no, es, no son públicas, entonces no sabemos exactamente cuál es la variedad precisa entre uno y otro, pero la dosis total de, de mRNA mensajero varía. El intervalo es muy similar y la eficacia contra COVID-19 sintomático en adolescentes es igualmente, eh, fue probado del 100% y la de niños de 6 a 11 años durante la ola delta es muy similar a la de, a la de Pfizer. Entonces, estas vacunas a lo largo de, de sus publicaciones han mostrado una eficacia y seguridad muy similar entre sí uh, para las para los diferentes edades en las que se ha ido aprobando. Ahora vean cómo los números... Ay, perdón, los, vean cómo los números cambian si tomamos en cuenta los datos, eh, algunos por publicarse pr eh, eh, pr próximamente y otros eh, ya publicados en las últimas semanas. Es que finalmente sí, la, la, las vacunas han, así como les había mostrado los datos de, a nivel general, también en niños se ha visto una, un descenso en la protección contra infección y contra hospitalización de los números eh, que habíamos visto previamente. Entonces, la, la primera, la, las, eh, bueno, todo, todas estas estudios son en la vacuna de Pfizer y pueden ver cómo uh, las, los, los porcentajes, por ejemplo, contra infecciones o lo del 11 por ciento, en algunos casos varía si ven de entre 11 a 30 por ciento a 70, dependiendo del estudio. Obviamente, los números varían, la geografía, etcétera, pero pueden ver que, que sí hay una reducción significativa en la, en la eficacia contra infección y contra hospitalización. Subrayo el hospitalización por COVID, porque eso es otra de las cosas que hay que estar cuidadosos al, al interpretar la, las publicaciones, es eh, identificar los casos que se, que se están reportando en hospital, siendo hospitalizados por el virus versus aquellos que están hospitalizados y de forma incidental se encuentra que además de la situación por las que estén hospitalizados, tienen COVID. Entonces, una cosa es hospitalización por COVID y otra es hospitalización con COVID-19. Y esos, esos uh, parecerían eh, minucias, tienen, son importantes porque impactan los números, impactan la interpretación de, de, también de la seriedad de la infección y, y también la protección de las vacunas y la eficacia de las vacunas. Entonces, habrá, eso es uno, uno de los uh, mensajes también que quería dar en esta, es, es tener cuidado. La, uh, un, poco, un poco de información que tenemos sobre la, no, no, es, no es gran, no son tantos los estudios que hay en cuanto de la vacuna Sinovac y uh, sé que es la que ha, se ha estado ya administrando en, en Ecuador en los niños. Uh, estos son los los porcentajes que pude pude encontrar en la, en un reciente estudio que de hecho fue publicado con eh, pacientes chilenos pero sobre la infección eh, de por, sobre la vacuna Sinovac y parece ser que de, en, las, en las últimas par de semanas eh, contra infección por Delta en niños de 6 a 16 años tiene una eficacia contra la infección del 74% y contra infección por Omicron eh, en niños menores es como entre 38.2% sin embargo eh, las, la protección contra hospitalización y contra terapia intensiva siguen siendo siguen siendo significativos y, y de ahí que de ahí de la importancia de, 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 de la vacunación eh, porque no queremos que nuestros niños terminen hospitalizados o en terapia intensiva o, o más aún que vayan a una enfermedad grave o mueran. Entonces, bueno, sigue, obviamente los números son, son, son escasos, hasta, siguen siendo escasos por, por la uh, premura de, de, de que estamos apenas empezando a vacunar niños más, más pequeñitos pero conforme los datos se sigan acumulando veremos cuál realmente la experiencia en la vida real eh, para todas estas vacunas en, en, en la población infantil eh, los mensajes principales en cuanto a la eficacia a veces es difícil, se pierde uno en, en los números, hay estudios que se están reportando casi todos los días, la, a través de estos dos años, como ustedes saben, la, la, la acumulación de información sobre este virus y sobre los estudios sobre este virus ha sido de forma exponencial y, y, y cada día ya uno ya está atrasado en las noticias con, con, con lo, que, lo que sigue pasando. Um, las, lo importante es eh, y el mensaje principal de sobre eficacia es que las, las vacunas de RNA mensajera no, no parecen prevenir la infección en, de COVID en muchos niños y eso es importante eh, tenerlo, tenerlo presente cuando, cuando los papás preguntan, es no, la, la razón principal que, que les damos las vacunaciones en, en este momento es, sí, sí, si previene la infección será muy bueno, pero no es el principal sentido, es, es también la, la, el prevenir la hospitalización y más aún la infección la, la infección severa y la muerte parece ver que conforme eh, muestran los estudios no solo en niños pero en, en adolescentes y adultos también que había hay un, un poco mayor eficacia en las olas delta y las anteriores por supuesto que con esta eh, omicron Uh, parece ser que hay mayor efic eficacia en adolescentes que en los niños de 5 a, a 11 años. Uh, esto es una, una interrogante que se tiene en el momento. Es, eh, quizá que será la dosis en cuanto a las vacunas. Es, es algo que las, um, la, los investigadores y las compañías están preguntando en eh, qué tan que también están seleccionadas las dosis de las diferentes edades y si esto eso está implicado en, en la eficacia de la vacuna en los niños menores. Uh, y algo muy importante también es, es que al interpretar los, los datos que siguen siendo publicados, es que tengamos en cuenta que esta medida de eficacia de la vacuna va a variar mucho dependiendo de uno, de la variante. Ustedes les mostré eh, como, como de, del inicio de la pandemia ahora ha habido mucha variación en cuanto a la eficacia de las vacunas, la edad de los pacientes, la dosis también y el intervalo entre las dosis. Y también las medidas que se están tomando como de eficacia, ya sea si, se está, si estamos hablando de prevención de la infección, de prevención de la hospitalización o de la enfermedad grave. Y como les mencionaba en, el, en la diapositiva previa, es uh, también importante ver eh, los, los reportes de hospitalización con versus por COVID-19. Ahora... Algo, no solo es importante la eficacia, pero también la, la seguridad, y, y creo que tenemos ya dos años eh, que, que, parece, que parecen muy pocos, pero también a la vez parecen muchos, eh, de, de información acumulada a nivel mundial y global, de, de la cantidad, les, les decía, todos los millones de. De dosis que se han ido, que se han administrado en, en, en todas las edades. Y en general, los efectos adversos post vacuna en los niños son muy similares a los adultos, es decir, muy leves. Los más frecuentes eh, son después de la segunda dosis, pero son menos frecuentes en general. Y como, como saben, los síntomas son muy, muy más que nada locales. Hay eritema, edema, dolor, como lo, lo habría para muchas de las vacunas. Y, y síntomas generales, la, la, ma, la mayoría son cefalea, fiebre, náusea, vómito o diarrea. Y eso es, eso es lo más común que, que se puede llegar a ver en aquellos que tienen algún, eh, el, algún efecto adverso post-vacuna. Uh, algo que eh, nos asustaba al principio es en los... En, 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 cuando se empezó a vacunar a la población general fue algunos reportes de casos de anafilaxia por, por vacunas. Sin embargo, con ya toda la acumulación de, de la experiencia y de los datos, sabemos que eh, es, es, sigue siendo muy raro. Son cinco casos por millón de dosis en todas las edades. Esto es eh, muy si, similar a lo que podemos ver con, con, con otras vacunas y no es algo... De, de, de cuidado, es algo que tenemos que saber que es como en cualquier eh, cualquier medicamento, cualquier vacuna que, que damos, que hay un riesgo para ello, pero uh, cinco, millones por millón, cinco casos por millón de dosis es, es una, una incidencia baja. Y la otra situación es uh, los reportes de miocarditis y pericarditis, específicamente para vacunas con de RNA mensajero. Eh, en el que sabemos que hay un caso, eh, aproximadamente un caso en cada cuatro millones de dosis. Y esto uh, quería uh, mencionarlo brevemente, sobre todo porque ha sido una, uh, una de las uh, situaciones de, de preocupación para muchos papás de, de adolescentes en, en, el, en si debería, deben o no. Eh, vacunar a sus adolescentes con vacunas de RNA, sobre todo porque en países como Canadá, esa es la, la única vacuna que está autorizada para adolescentes de su edad. Entonces, eh, lo, que, lo que les decimos, y esto es basado en, en la evidencia más actual, es que los síntomas generalmente son leves eh, eh, de la miocarditis y pericarditis, si los comparamos sobre todo con, con aquellos, aquella miocarditis y pericarditis que pasa... Posterior a la, a la infección como tal de COVID-19 o, o incluso otras infecciones virales. Uh, los síntomas de, eh, suelen ser dolor de pecho, dificultad para respirar, palpitaciones. Lo más frecuente es que ocurran uno a tres días post vacuna. Son más, eh, es así, los casos son significativamente más frecuentes con la vacuna de Moderna eh, que con la vacuna de Pfizer. Uh, lo cual, bueno, no sería un problema para, para Ecuador. Aquí tenemos las dos vacunas. Entonces, a partir del de, de el descubrimiento de esto, eh, en Canadá solo estamos poniendo Pfizer en adolescentes, uh, sobre todo eh, hombres, eh, varones, porque por, eh, sabemos que la vacuna de Moderna tiene mucho más riesgo y, y, y parece ser que es directamente relacionado a, a una mayor dosis de mRNA. Ah, pero, sin, sin embargo, la, la causa exacta todavía no se determina, pero es, se especula que es. Eh, si sí, 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 la única diferencia entre estas dos vacunas parece ser la, la dosis mayor, eh, parece ser que es algo relacionado a la dosis. Es, es más común en adolescentes y adultos jóvenes que en los niños más pequeños o en los adultos mayores, de ahí que sea un, eh, legítima el, el, la, la preocupación del, en los adolescentes uh, y sobre todo varones, cinco veces más el riesgo que siendo, que siendo niñas y normalmente es más, más frecuente después de la segunda dosis, seis a 12 veces más frecuente después de la segunda dosis que después de la primera dosis. Uh, también parece ser que es eh, importante el intervalo y de ahí que estemos observando que eh, de, el, el, el retrasar el, la, la primera dosis, de, la segunda dosis de la primera dosis un poco más, eh, parece ser dis, disminuir también el riesgo de miocarditis y pericarditis. Y uh, pero sin embargo y esto es, esto es importante para eh, creo que lo, la parte fundamental cuando estamos um, hablando con, con los papás es, es que es mucho más mucho mucho más frecuente tener miocarditis pericarditis por covid 19 que por la vacuna seis veces más al menos uh, el riesgo de tener miocarditis por covid 19 que por que después de una vacuna de rna mensajero Ahora, una, un poco una cronología relevante para, particularmente para, para Latinoamérica en cuanto a eh, las cosas que han pasado, pues rápidamente en, en el último, más que nada en el último año, exactamente, vamos a cumplir un año en que empezamos a tener... Eh, la autorización de vacunar a, los, uh, a nuestra población pediátrica. Uh, en, eh, empezó ma en mayo, junio del 2021, empe empezamos aquí en Canadá con la Pfizer y siguió Estados Unidos, Brasil, México. Uh, y, y sin embargo, el país que desde el principio empezó a vacunar a niños pequeños fue China y lo sigue haciendo desde, desde hace un año ya. Uh, con, su, con la vacuna Sinovac a partir de los tres años. Es, es, ha sido el, el, el país pues que, que empezó desde, desde cero. ¿no? Eh, todavía aquí en Canadá todavía no llegamos a, a, a los pequeños de may, menores de cinco años. Um, en julio, agosto del 2021 llegó Moderna también para mayores de 12 años. Para septiembre tam, ya Chile estaba vacunando con Sino, o aprobando Sinovac para mayores de seis años. Y uh, en México se había autorizado Pfizer para mayores de 12 años con factores de riesgo. Ahora, también aquí es, es un poco difícil determinar lo que se reporta como aprobada de vacuna y lo que realmente es si se está uh, administrando la vacuna. Entonces, sé que en México, mi, mi país natal, eh, se, se autorizó, pero no necesariamente eh, se administró desde septiembre de 2021. Uh, en octubre, Cuba y Argentina empezaron ya también con niños pequeños de 3 a 11 años. Eh, en noviembre del 2021, lo cual fue una, una noticia que hizo que, que, que dio, hizo revuelo a nivel mundial, es, es Costa Rica convirtiéndose en el primer país del mundo en hacer obligatoria la, la vacunación contra COVID en todos los niños mayores de 5 cinco, cinco años, eh, lo cual es pues una, un, un paso sumamente importante, no sin, no sin sus uh, dificultades y, y sé que, que las han tenido, pero, pero fue, tuvieron un, un, un paso muy, muy importante. Uh, me gustaría saber cómo, cómo ha sido el, 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 la, la, la aceptación después de eso. Um, nosotros apenas empezamos en noviembre con Pfizer y Moderna en niños mayores de cinco años, hace unos, unos meses. Y luego ustedes en, en diciembre se convirtieron en el primer país en Latinoamérica en, en hacer obligatoria la vacunación contra COVID-19. Estoy curioso de saber cómo, cómo, cómo va eso desde, desde diciembre. Y. Uh, Uh, empezaron, uh, si, si, si estoy en lo correcto, a, a, a vacunar a, a pequeñitos mayores de tres años eh, con Sinovac apenas hace un, un pa, unas semanas, en, fe, en febrero, de hace un, un mes, perdón, uh, en febrero del 2022. Entonces, bueno, eh, van las cosas. Uh, enhorabuena por, por los esfuerzos que están haciendo en su país, por, por uh, tener uh, protegidos a, a los niños. Uh, también aquí estamos esperando ansi eh, eh, ansiosamente los, la, el poder vacunar a los pequeñitos también. Ahora, algo que, que causa a veces confusión y, y preguntas es dosis adicionales versus refuerzos. Ya estamos en, en ese nivel ahora en el que podemos, tenemos el pues, privilegio de hablar de dosis adicionales. En, al principio, pues apenas estábamos pensando en cuándo vamos a poder vacunar a los, a los niños y ahora ya estamos llegando a este punto en el que podemos hablar incluso de dosis adicionales y, y refuerzos. Es importante hacer la distinción eh, porque, por ejemplo, en eh, les comento, la experiencia en Canadá es, tenemos una... Tercera dosis como parte de la serie primaria, lo cual es diferente a hacer un refuerzo. Eh, la tercera dosis es, uh, eh, se, se está uh, dando a todos aquellos mayores de cinco años que, tiene, que, son, eh, que tienen algún inmunocompromiso moderado a grave, y, so, y se da al menos dos meses entre la segunda y la, y la tercera dosis. Al menos debe haber un periodo de dos meses entre la segunda y la tercera dosis, pero es considerada dentro de la serie primaria de, de vacunación contra COVID. A diferencia del refuerzo, que es o, o la tercera dosis, pero fuera de la serie primaria, en la que ya está autorizada aquí para toda la población mayor de 12 años, y el tiempo, el intervalo es importante, y esto es lo que hace la distinción entre ser parte de la serie primaria o ser un refuerzo. Es que el refuerzo es más de seis meses después de terminar la serie primaria. El objetivo es inmunológico, es diferente, un refuerzo es solamente como el nombre lo indica, para eh, levantar o reforzar las defensas que podrían estar disminuyendo para, esa, para ese tiempo, por ejemplo, más allá de seis meses de, las, de la serie primaria, versus una dosis como tal de la serie primaria es cuando se sabe que se requiere una dosis extra para, para realmente llegar a esa dosis de, de protección inmunitaria. Tanto humoral como celular, que sea el que lleve a la, a la eficacia reportada de la vacuna en, en cuestión. Uh, y tenemos ya también un segundo refuerzo o cuarta dosis en todos aquellos mayores de 60 años y todos los mayores de 5 años con un, con un compromiso moderado a grave. Y, aquellos, y esto es un refuerzo que se da más de 5 meses después del primer refuerzo o tercera dosis. <laughs> uh, y eh, ahora comparado con, con ustedes y, y de nuevo estos son son datos que pude encontrar por, por parte del Ministerio de Salud de Ecuador pero pueden corregirme si si hay algo erróneo pero sé que en Ecuador a mayores ya todos los mayores de ter, tres años eh, toman una primera y segunda dosis con Sinovac con un intervalo de 28 días y el primer refuerzo no es una tercera dosis de la serie primaria sino como tal refuerzo es para aquellos 12 a 18 años eh, seis meses después de la segunda dosis y, y me parece que en, est, en, en ellos es, es Pfizer la vacuna que se, que se da. Y en, en todos los adultos, el primer refuerzo viene similarmente cinco meses después de la segunda dosis y puede ser Pfizer o AstraZeneca. Y el segundo refuerzo o cuarta dosis es con Pfizer o AstraZeneca en aquellos mayores de 50 años, uh, también cinco meses después de la segunda dosis, o en aquellos mayores de 12 años que tienen un compromiso moderado a severo, similar a lo que estamos eh, haciendo acá en Canadá. Y también a, a, aquellos, a todos ustedes de personal de salud. Um, ahora... Um, la evidencia de una tercera a una cuarta dosis es o sea, las decisiones de los gobiernos que están a, aplicando una cuarta dosis. Viene de una publicación reciente de, de Israel en la, que, en la que mencionaron que Israel, teniendo una de las uh, tasas de vacunación también altas en cuanto a toda su población, ya han, han vacunado a para muy gran parte de su población ya con cuatro dosis y mostrar un ligero, aument, un ligero aumento en la, en la protección eh, de, 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 de una tercera, una cuarta dosis. No es tan significativo como aquella vista entre la primera, segunda y tercera dosis. La tercera dosis realmente tiene la mayor evidencia de una... Uh, reforzamiento como tal de la, de, los anti, de la producción de anticuerpos e inmunidad celular comparado con la serie primaria. Uh, la, la aquella la, El beneficio de esta cuarta dosis es importante, pero no tan significativo como la tercera dosis. Sin embargo, creo que es, es, están, se está en lo correcto en, en aplicar esta cuarta dosis. ¿Qué puede venir después? todavía estamos en lo previsto. Es, es, es como pueden haber visto en la transcurso de dos años, es difícil predecir uh, lo, que, lo que viene después porque el virus no deja predecir, es, es muy difícil con, eh, predecir con, con uh, seguridad que, qué variante va a venir después y si requerimos más dosis, el intervalo entre las dosis. Uh, ojalá podamos llegar a un punto en el que solo, solo requeriramos una un refuerzo cada año, una vacuna cada año, así como lo hacemos con la influenza, pero pues todavía no estamos ahí, no sabemos. Es, es una gran interrogante. Y un poquito de, de proyecciones a futuro y, y con esto debo de terminar, es en los menores de cinco años. Yo sé que ustedes ya están vacunando entre tres a, a, a cinco años, pero para países en los que no tenemos acceso a, a vacunas como Sinovac, uh, estamos esperando los datos sobre Moderna y sobre Pfizer. Uh, en estos últimos días se han, se han dado resultados preliminares para las dos vacunas de mRNA mensajero. El, el fase 1, 2 y 3 de niños de 6 meses a 2 años y de 2 a 4 años de Pfizer eh, cuenta con 4.500 niños en su fase, en su primera fase. Y eh, la idea era dar dos dosis de 3 microgramos en intervalo de 3 semanas. Noten la dosis, 3 microgramos es mucho muy diferente a, a lo que se está dando ahorita en los niños mayores de 5 años que es 10 microgramos o en los adolescentes y adultos que es 30 microgramos entonces el intervalo es tres semanas lo bueno de esto es que tenemos datos pre y post Omicron ah, sin embargo ya estaban ya habían, su, ya habían mandado los datos a la FDA pero lo, se retractaron porque mostraron que no había que, que lograron la no inferioridad para los, aquellos de 6 meses a 2 años pero no para los de 2 a 4 años. Entonces van a esperar a evaluar los resultados post tercera dosis dos meses después de la segunda. Entonces quieren, eh, eh, quieren ver que tres dosis sean mejor que, que dos, esa es, esa es la hipótesis, y antes de, de mandar todos sus datos. Y algo importante es que también en este transcurso de tiempo lograron unas, una muestra ya mucho mayor de 8.300 niños. Se esperan resultados para mayo. Y de moderna, los resultados preliminares tampoco están publicados, uh, pero son preliminares. Tienen 4200 niños entre seis meses y dos años y 2500 ni niños entre dos y cinco años. Son dos dosis de una dosis mucho mayor de 25 microgramos comparado con 3 microgramos de Pfizer, que quizá va a ser un poco el error de Pfizer en la dosis tan pequeñita que, 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 que vio, pero es, es difícil igual predecir, en un intervalo de cuatro semanas, y, y estos todos son en la era de Omicron. Y a, a, los resultados preliminares es que la eficacia contra infecciones del 44% en los de seis meses a dos años, 38% en dos a cinco años, similar a lo que estamos viendo. En Omicron de las vacu mismas vacunas en niños y adolescentes y, ad y adultos. Uh, entonces vamos a ver que, que esos mis, mis tres niños son conejillos de indias en este, en este, en este uh, ensayo clínico. El reto es en, como en todo en la, en la formulación de vacunas es darle a la dosis a la buena dosis que el de la, la buena eficacia y la seguridad. Y eso es eso es en, la, en lo que en lo que se tardan estos estudios no es encontrar la dosis perfecta y, y que todo esto combine y embone muy bien y finalmente saber que pues que esto no se acaba tampoco la, las vacunas uh, en, en desarrollo siguen siendo muchas hay hay 153 vacunas uh, en, en desarrollo clínico en este momento diferentes a todas las que ya tenemos eh, y estos datos de hace dos días de la organización mundial de la salud a final de cuentas, lo más importante que, que me gustaría transmitir es que es, es mejor, sin duda, evitar la infección de COVID. Si, si todavía no lo han tenido, es, es, y sus niños y, los, y sus pacientes, esto es lo, lo más importante. Es, es mejor evitar la infección a toda costa. Y la mejor herramienta que tenemos hasta el momento sigue siendo la vacunación uh, de adultos, adolescentes y niños. Y, y espero que esta charla haya, haya probado eso. Y pues muchas gracias, estos son mis conejillos de indias. Y agradezco su atención y, 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 y estaré eh, contento de, de discutir sus preguntas. Muchas gracias, muchas gracias, Luis Enrique. Creo que, creo que ha sido una excelente presentación, como siempre. Eh, habíamos dejado esta, esta charla un poquito demorada, no la quisimos hacer a inicio de año, justamente por esto, porque queríamos tener más evidencias y porque hay muchas preguntas sin respuestas aún, y, y porque obviamente, como tú bien lo presentaste aquí, Ecuador es uno de los países que ha liderado la vacunación en niños pequeños en Latinoamérica, y, y creo que hay muchas cosas que ya están como muy puntualizadas y que ya como que las tenemos esquematizadas, pero otras no. Por ejemplo, eh, desde el punto de vista inmunológico, ¿cuál sería el mejor momento? de vacunar a un paciente que tuvo covid y se va a poner la primera dosis o que tuvo covid o, o que se puso la primera dosis y en la espera entre el intervalo de la primera y la segunda dosis presentó covid esa esa me parece que es una muy buena una muy buena pregunta y que a veces nos deja mucha confusión sí, ¿Cuál es sí. El criterio? sí, correcto. Eh, la, 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 res, la respuesta exacta no, no la tenemos porque eh, pero el, um, eh, eh, se, se piensa a nivel inmunológico en, en el, el hecho de que uno, eh, eh, alguien, un, 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 alguien infectado de covid está eh, activamente creando la inmunidad natural, su, las propios, sus propias defensas, sus propios anticuerpos, su propia, seleccionando su población de células T que va, re, que va a, a, a convertir, a identificar al, al virus. Entonces, el, el dar una vacuna inmediatamente después es un poco eh, como una, una pérdida de la dosis en el sentido de que sí, eh, seguirá eh, aumentando la respuesta, pero estamos ya teniendo una respuesta activa a nivel de, eh, de pensando que es una, un individuo que no tiene ningún inmunocompromiso y que, que tiene un, un sistema inmunológico sano. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta, se cree que un intervalo adecuado son dos meses, al menos dos meses después de la infección, aun si eso distancia la primera dosis de la segunda dosis eh, y, y la razón es solamente para, es para usar esa segunda dosis como un refuerzo de la inmunidad natural que se creó por la infección de, de COVID. Entonces, dos meses parece ser un buen intervalo en el que al dar la segunda, la segunda dosis después de la infección se mantiene e se, incluso se refuerza aún más. Hay, hay estudios que han mostrado el, 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 comparativamente de aquellos que no se han infectado con COVID, de aquellos que están infectados, que esa segunda dosis aumenta aún más la, 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 los títulos de anticuerpos y la población de células T. Así que, a grosso modo, aproximado es unos dos meses eh, después de la, idealmente dos meses después de la infección. Muchas gracias. Hay, otra, hay otras dudas que también tenemos, por ejemplo, pacientes. Eh, que ya tuvieron COVID uh -huh. y, y ya se vacunaron, o sea, que nos está pasando ahora, ¿no? Y, y que justamente por Omicron, y, y esto es, es frecuente, pero afortunadamente la evolución clínica es mucho menos, menos agresiva y, y eso se ha demostrado con disminución de la hospitalización y de, y de los ingresos a la terapia intensiva. Pero eh, tomando en cuenta eso, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Eh, es, si yo ya recibí dos vacunas, me hago anticuerpos y veo si, cómo están mis niveles de anticuerpos. Si mis niveles de anticuerpos están elevados, no me vacuno, no me pongo la tercera uh -huh. dosis. O en este caso ya nosotros ya uh -huh. estamos poniendo la cuarta dosis. Eso uh -huh. es prudente. Eh, eh, es, es muy difícil guiarlo por, por eh, guiar, guiar, guiar la respuesta por, por los títulos de anticuerpos, sobre todo porque sabemos que sí, en, en cierto momento, dependiendo de cuándo los midan, pueden tener títulos de anticuerpos altos, es, es más la persistencia de los mismos y por cuánto, y por cuánto tiempo. Uh, es, eh, así que yo... Diría que a pesar de, de títulos anticuerpos, eh, bien, eh, de, se, seguiría fomentando la, la vacunación como un, un, para mantener, la idea sería para mantener. Esa, esa protección adecuada eh, más, más allá de, de lo normal, sobre todo sabiendo que ese, si esos pacientes han tenido ya su vacunación, no han sufrido efectos adversos, eh, eh, yo sé que es un piquete más, pero creo que, creo que sería, sería importante seguir con, con el esquema y con la, las recomendaciones actuales, ah, sobre todo también porque no sabemos y la variación interindividual en cuanto a la persistencia de estos anticuerpos. También es, es algo importante y que no podemos predecir. Gracias, Luis Enrique. Eh, tenemos una pregunta de Bolivia. Nos dicen que, ¿cuál es, si conocemos la evidencia sobre la vacuna Shinofar, que es la que están utilizando? Eh, correcto eh, 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 tanto sinovac como sinopharm que son las dos de, de, de origen china, es muy similar no lo, lo, lo revisé en es para preparando la plática no lo incluí porque no, no, no pensé en, en, en hacerlo pero era muy similar eh, sobre todos los datos de omicron Así que 40, de 40 a 60% de protección de, efic de eficacia contra uh, la infección y contra la hospitalización, un poquito más, como el 60%. Son muy, sim muy similar a, a Sinovac. Son vacunas muy, sim muy similares también, así que sí, es, es muy similar. Gracias. Eh, otra, otra pregunta interesante es si las reacciones post vacunales en pacientes que ya han tenido infección. ¿Pueden ser mayores o menores a la población que no ha tenido infección? Es, es como, son reportes de, de, de anecdotarios en el que sentido de que, sí, yo lo he escuchado también en algunos de mis pacientes en los que si han tenido la infección, la, 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 la segunda dosis o incluso la tercera dosis, sienten un poco más la, la, los, los síntomas, sobre todo los síntomas locales de dolor o, 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 o edema o inflamación local. Uh, no, no he encontrado datos en los que lo, como tal lo reporten a nivel estadístico o significativo, pero sí, sí es un uh, una reporte anecdotario de pacientes y, uh, al, al respecto, ¿sí? Y, y bueno, inmunológicamente eh, tiene sentido en el, en, el, en el sentido de que Finalmente, estas reacciones locales, e incluso las reacciones sistémicas, son, son una muestra de que el sistema inmunológico reconoció el antígeno y reconoció la vacuna y está trabajando por uh, crear más, más, eh, está activando al sistema inmunológico. Entonces, desafortunadamente no, no nos sentimos bien y no nos, no nos gustan los efectos adversos, pero es una prueba más de. De que la vacuna fue reconocida por el sistema inmunológico. Entonces, si ya uno ha tenido la, 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 la infección como tal, es muy probable que esta, esta reacción sea un poco mayor cuando se, 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 se vuelve a uno a estimular el sistema inmunológico con la, con la vacuna. Entonces, ¿tiene, tiene fundamento inmunológico lógico, sin embargo, no hay como tal un reporte en el que les pueda decir si sí, estadísticamente significativa estadísticamente es mayor la, la reacción. ¿Y cuándo crees que podamos ya determinar un poco con mayor precisión cuál va a ser la duración de la inmunidad luego de, de estas, estas tres y cuatro dosis? Y, y ahí mismo te, te, te pongo algo más en, en, en el tapete. Según las combinaciones que sabemos que, que se hacen y podemos hacer, ¿cuál sería la mejor combinación? Sí. Buenas preguntas las dos, eh, difíciles respuestas las dos, uh, sobre todo porque cada vez que uno piensa que ya tiene la bola mágica para predecir cosas con COVID, eh, nos, nos cambia la jugada. Pero uh, yo creo que para respondiendo la primera pregunta de cuándo podremos saber eso, yo creo que en un año de ahora vamos a estar... Eh, más ojalá sabiendo un poco más pero quizá preguntándonos lo mismo en, en el sentido de que todavía no sabremos exactamente si si vamos a necesitar li, li, los intervalos van a creo que van a variar mucho todavía de aquí a un año uh, en cuanto a cada seis meses cada año y yo creo que apenas para en, en un año va, de ahora vamos a tener los datos suficientes para decir ¿saben qué? con las condiciones actuales, ojalá con la pandemia aún más controlada o con variantes quizás cada mes menos contagiosas y menos, me, y menos de, difíciles de, 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 en cuanto a los síntomas, podemos decir que ya podemos esperarnos cada año como, como con, lo, con la influenza. Esa es, esa es mi predicción, predicción optimista. La combinación, la combinación es siempre muy difícil. Si de por sí dar, dar la predicción de la misma vacuna en efectividad y predicción, se tarda uno mucho tiempo porque los datos se van acumulando. El combinar una con otra es siempre muy difícil. Sin embargo, creo que, el, por ejemplo, la estrategia que están tomando ustedes en Ecuador y que es la más común en todos lados es que esa, esos, esos refuerzos o esas terceras dosis, o por lo menos haya una vacuna de RNA mensajero en el, en el, en el mix. <laughs> porque eso se ha asociado a, a la, al mayor eh, boost en cuanto a la, a la inmunidad, además de que sabemos que las eh, una particularidad de las vacunas de RNA mensajero que tienen a su favor es, o por lo menos que tenemos más datos a su, a su favor es que también estimulan estimulan todas las ramas de la, de la inmunidad, no solo la humoral y la celular, también la, la, la inmunidad innata en cuanto a los todos los factores de reconocimiento inicial del virus, entonces parece ser que si hay una una vacuna de RNA mensajero en el mix es el es la mejor combi combinación Obviamente esto es difícil contestar porque cada una de las otras vacunas, por ejemplo, AstraZeneca tiene particulares específicas de edades en las que es mejor no dar por las otras complicaciones de que, que en adultos sobre eh, cuestiones de, de trombosis y demás y, 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 y lo mismo con, con Johnson, Johnson y Johnson y demás. Entonces es particular la, la, la respuesta, pero creo que lo más acercado a una respuesta sería el, el decir que la RNA mensajero en el mix ayuda mucho. Muchas gracias. Y que la estrategia que están llevando ustedes parece ser, creo que es, es, es adecuada. Sí, creo, porque después de todas las fiestas que hemos ya pasado, la gente ya se ha divertido y que no haya aumentado las... Sí, las, que las, bien. Las... ¿eh? Carnaval y, y demás. La... Sí, hay una pregunta sobre trombosis venosa eh, por, por vacuna. Mm. Entonces, habla sobre el tiempo. Me, me parece que, que hay que esperar dos semanas, sobre todo con AstraZeneca, ¿no? no sí, si hoy, con incluso la... sí, incluso sí. tratar, bueno, eh, no, no lo tenemos en, uh, eh, como dat datos en, 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 pediat en pediatría, porque es, o sea, es, no, es, no es una vacuna que, que estemos, por lo menos en estos lados del, del, del mundo, dando para, para niños. Obviamente el, el riesgo está bien determinado y es una, una Efecto adverso ya bien definido para, para esta vacuna en, en, en adultos, sobre todo mujeres, uh, en ciertas edades de la vida, eh, me, me parecen mujeres en, en edad eh, media. Uh, eh, el, pero entonces eh, realmente eh, eh, se ha estado contraindicando en esa, en esa particular población la, este tipo de vacuna, pero no sabría decirles para niños porque no, no tengo esos datos en niños. No creo que, que, que haya muchos datos de niños vacunados con AstraZeneca y, y sobre todo, eh, los, las los, uh, trombosis en, en niños. Bueno, creo que que hemos abarcado lo, lo, lo más importante. Eh, como siempre, Luis Enrique, excelente tu, tu presentación, súper muy, muy práctica, nos dejas ideas muy claras. Eh, gracias por compartirnos esta evidencia última que, que pues está ya un poco más cercana a, la, a lo que está pasando. Eh, queremos agradecerte y volverte a invitar y ojalá puedas estar con nosotros en el Congreso. Eh, de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, que va a ser presencial el próximo año, si, si todo sigue así como lo estamos planificando, y, y pues eh, comprometerte a que nos sigas eh, guiando con tu conocimiento. Te mandamos un abrazo y, y sabes que te apreciamos mucho. Muchas gracias, sí, sí, si sí, me aceptan con toda mi tropa de, de conejillos de indias, con todo gusto. Gracias, gracias por la invitación. <laughs> un abrazo y gracias a todos por... Gracias a todos por su asistencia. Eh, definitivamente, pues esto no es posible si ustedes no tienen el interés y, y todas sus preguntas siempre son, son muy bienvenidas. Eh, gracias, los esperamos en el próximo módulo el mes siguiente. Un abrazo. Buenas noches a todos.